Primera comparecencia de Francesco Schettino en el juicio por el naufragio del Costa Concordia. El capitán del crucero siniestrado en 2012 frente a la isla italiana de Giglio está acusado de homicidio culposo múltiple, abandono de la nave y naufragio por negligencia. En el accidente murieron 32 personas. La defensa ha puntualizado que este no es un juicio contra un asesino, sino contra un buen hombre que siempre se ha comportado de forma correcta y que ha trabajado duro toda su vida. Ocurrió un accidente marítimo como otros muchos, dice Domenico Pepe. Se espera que el testimonio de Schettino, que se enfrenta en solitario a una pena de 20 años de cárcel, arroje luz sobre lo sucedido. Hoy esperamos saber la verdad y que se depuren las responsabilidades reales de la compañía, señala el abogado de las víctimas, Fabio Targa. De la compañía de la Costa. La compañía Costa Cruceros evitó un juicio penal el año pasado al comprometerse a pagar al Estado italiano una multa de 1 millón de euros. El Costa Concordia, con más de 4.000 personas a bordo, encalló tras colisionar con un escollo. Tras más de 2 años varado y una titánica obra de ingeniería, el crucero fue remolcado el verano pasado al puerto de Génova.